tenía sus manos pues en mí y en eso me dio muchísimo asco porque me iba a besar. Yo antes utilizaba el ejercicio pues para relajar mi mente, pensaba y me desestresaba. Y ahorita siento que me estreso más. Empecé a tomar terapia pues para controlar también pues mi miedo excesivo ahora, ¿no? Alexa Pacheco hace unos meses se mudó a esta zona que aparentemente es una colonia tranquila en Tijuana, en Otay, rodeada de hogares. Y por ello, cada tarde-noche, al concluir su jornada laboral, salía a este parque a realizar ejercicio. Sin embargo, un día su tranquilidad se rompió. En una de las zonas sin luz del parque iba caminando y vio a un sujeto que le pareció sospechoso, pero no al grado de cambiar su trayectoria. Nunca creyó lo que sucedería después. En mi última vuelta fue exactamente aquí. Miré a una persona parada, pero yo ya no sabía si regresarme, si continuar. Yo me quedé en ese momento como en shock. Y lo que hice, pues dije, no, pues voy a continuar. Esta persona me dijo, pues buenas noches. Y en ese momento, pues yo dije, bueno, pues me dijo buenas noches. No, nadie que te va a hacer daño te dice buenas noches. Pero igual le dije, le contesté el saludo. Y él estaba aquí, tú dando una vuelta. Sí, yo estaba aquí y él estaba aquí parado. Por aquí. Sí. Okay. Entonces, al momento que yo sigo caminando, sentí como una amenaza, como algo que no estaba bien, y lo que yo hice fue correr. Alexa ya había tenido experiencias con hombres que le decían o tenían comportamientos inapropiados con ella en la vía pública y les había respondido, pero esta vez escaló al grado físico. ¿Ahí te alcanzó él? Sí, pues más o menos ahí fue donde me alcanzó y sí, me dio la nalgada y siguió corriendo él un poco más. Entonces, pues yo estaba todavía más en shock porque no me esperaba eso. Y lo que hice pues fue responderle. Le dije que sí, pues qué pasaba con él, que sí, por qué lo había hecho, ¿no? Entonces él se regresó y en ese momento pues yo nunca en mi vida me había puesto a pensar en qué iba a hacer cuando una persona se regresara, porque por lo regular sí me habían dicho cosas anteriormente, pero nunca se habían regresado. Entonces, pues en ese momento me quedé paralizada, él se regresó y me preguntó que sí, qué le había dicho. Y yo le dije que nada, ¿no? En ese momento pues volteé alrededor del parque y no había nadie. En cuestión de segundos, el tipo ya estaba sobre Alexa forcejeando en la banqueta. Afortunadamente ella pudo sacar fuerzas para gritar, lo que hizo que la soltara y saliera corriendo. Ni siquiera me di cuenta cuando ya me tenía agarrada. Y lo que yo hice o mi instinto hice como para pues protegerse fue que le pedí perdón. O sea, todavía le pedí perdón, le dije, no, pues una disculpa, no pasa nada. Y la persona me empezó a decir que me pusiera contra un árbol, ¿no? Me dijo, ponte contra ese árbol. Yo pues sentí mucho miedo, obviamente en ese momento pensé y dije, no, pues si me pongo contra el árbol ya valí, o sea, ya me va a hacer algo. Entonces traté como de ganar un poco de tiempo y de estar caminando lentamente hacia atrás, pero él ya me tenía agarrada y en eso me abrazó y me dijo que me callara, o sea, que no hiciera ruido, que no dijera nada. Entonces pues la verdad que yo ya estaba a punto de llorar, o sea, ya me sentía súper mal y me puso contra un carro y él tenía sus manos pues en mí y en eso me dio muchísimo asco porque me iba a besar. O sea, ya estaba en mí, pues, pero me iba a besar y eso fue lo que me dio muchísimo asco. Entonces grité. Al miedo que vivió en esta terrible experiencia, Alexa ahora suma todo esto que tiene que ver con una frustración que le causa, porque ha intentado interponer su denuncia ante diversas autoridades y lamentablemente la respuesta no ha sido la que como víctima esperaría. Llamamos a la policía, pero intentamos marcar y en una hora estuvo ocupada, o sea, toda la línea, ¿no? Ya que me contestaron... Okay, marcaste el 911, me va. Sí, marqué al 911. Pues ya que me contestaron, pues compartí todo y me dijeron que saliera a esperar una patrulla. Entonces, lo que menos quería en ese momento era estar afuera en la noche esperando que pasara, a ver si pasaba una patrulla. Nos fuimos a la FGE. Uh-huh. Primero fui a la de... a la que está allá por Río, porque no sabía que era la central camionera, y ya luego fui a la de la central. Pues llegué, estuve 2 horas ahí esperando a que me atendieran. No dejan pasar a familiares por lo del COVID, y después ya me metieron a la sala. Entonces ahí está otra persona que te recibe y te pregunta otra vez para qué vas, ¿no? Pues yo le compartí, ¿no? Y ya me preguntó, ¿no? ¿Qué hace cuánto pasó? Y pues ya le dije y ya, desde ahí fue como bien déspota la persona, o sea, así hasta que te volteó los ojos y todo y me dijo, ay, pues ¿sabes qué? Voy a tardar mucho en atenderte, tú sabrás. Gracias a grupos comunitarios de redes sociales, Alexa pudo identificar al sujeto, que de acuerdo a sus vecinos no es la primera vez que lo hace. Por ello se animó a exponer públicamente su caso y con ayuda de un abogado establecerá una denuncia formal. Todos los días me entero de algo y ya cada vez me pongo más nerviosa. Me comentaron que este muchacho... espera a las señoras de la fábrica para que salgan y hacerles algo.
Sí, las fábricas que están aquí. Entonces, no sé, me da muchísimo coraje. A veces hasta he pensado, bueno, ay, no, sabes que ya no le voy a contestar a nadie, ya voy a eliminarlo todo, ya lo quiero dejar, ¿no? Pero lo que me impulsa es que todos los días veo algo de ese tipo. Todos los días, o sea, veo un caso, leo un caso nuevo de que le hizo algo a alguien y que sigue aquí. Entonces, no se ataca al problema, pues, o sea, ¿por qué no mejor pensar en una solución, no? De raíz, que ya quita a ese tipo, o sea, que ya no le haga daño a otras personas. Eso más que nada es lo que a mí me impulsa, ¿no? ¿Cuántos casos como los de Alexa ocurrirán y que no sabemos de ellos? Porque el sistema, lejos de ayudar, parece que está creado para ahuyentar a los ciudadanos. Ni una más. Es el clamor de la mayor parte de la sociedad. Con imágenes y edición de Osvaldo Samaniego, informó José Ibarra, siempre en la noticia.